Bien, mis amigos, continuamos con mucho más de Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión, brindándote como siempre lo mejor del maravilloso mundo del deporte. A continuación, vas a ver en pantalla lo que son nuestras vías de contacto para que ustedes y nosotros interactuemos y, por supuesto, compartamos lo mejor del de mundo deportivo. Idioma Deporte lo estás viendo en pantalla, ese es nuestro correo electrónico para cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier duda. También estamos en esta importante red social como es el Twitter, arroba Idioma Deporte TV. Así que puedes eh, comunicarte con nosotros a partir de estas redes sociales tenemos nuestro grupo en el Facebook también Idioma deporte Así nos puedes buscar estamos en todas las redes sociales Alberto. Sí, si quieren estar enterados de la actualidad del deporte nacional e internacional, síganos en Twitter. Si quieren también seguirnos, a nosotros pueden hacerlo a través de nuestras cuentas personales y si quieren ver los programas de Idioma deporte en reposición pueden conseguirlos en YouTube Buscando Idioma de Deporte TV. Efectivamente. Vamos a iniciar este segundo segmento, amigos, hablándoles del baloncesto profesional venezolano. Ya ha cumplido lo que fue la primera semana del de baloncesto venezolano de la LPB. Tenemos los resultados de la jornada correspondiente al día de ayer y tenemos básicamente que Guayquerías derrotó 76 por 64 en el elenco de los Toros de Aragua. Ayer un importante partido para el cuadro insular. Como todos sabemos, en una nueva etapa para los guayqueríes de Margarita, ahora dependientes de lo que es el Ejecutivo Nacional con una nueva administración y lo cierto es que ayer el equipo de Paco Díez que por cierto, Francisco Paco Díez llegó a 900 encuentros dirigidos en la LPB solo superado por el actual eh, entrenador de Gaiteros del Zulia, Carlos Gil con 953 partidos ayer Darius Adam encestó 25 unidades para el elenco insular mientras que Mike Marshall eh, eh, convirtió nada más que 15 unidades Darius Adam de hecho incluyó cuatro triples en lo que fue su haber también hay que destacar por parte de Tor de Jesús Urbina, quien tuvo que salir del encuentro con una fuerte contusión que sufrió en la rodilla izquierda. Muy mal, definitivamente, esperemos que pueda recuperarse muy pronto. Delonte Holman eh, quien fue el más valioso de la primera semana de acción, solo han ido 10 unidades por parte del elenco de los Toros de Aragua. Y el equipo de La Guaira dominó 79 por 67 al equipo de Lara. Sí, eh, señores. El armador Hazel Gillett el ataque de los litorales con 22 puntos y 15 asistencias. Es efectivamente el más valioso de la pasada campaña, Heiler Guillén, demostrando el por qué fue traído desde Lara para el elenco de los bucaneros para hacer la piedra angular en lo que es este conjunto. Un equipo que definitivamente se las trae en nuestro baloncesto. Vamos a repasar rápidamente lo que será la acción para el día de hoy en nuestro baloncesto nacional. A continuación, tenemos que Bucaneros se estarán enfrentando a Guaros, pero antes estamos viendo la tabla. ¿Cómo está la clasificación en este momento? Vemos a un equipo de Marinos sólido en la primera posición con marca de 4 y 0. Eh, de igual manera, gigantes el elenco de Cara Herrera Allen 4 y 0. Están compartiendo la punta. Cocodrilos en dos encuentros invicto en este momento a solo un juego de la primera posición. Guayqueríes tiene 3 y 1 también a un juego de la punta. Y Bucaneros de La Guaira tiene récord de 2 y 1. El equipo de Trotamundos de Carabobo tiene récord de 1 y 1. Toros con un ganado y tres perdidos. Y los tres equipos que no han logrado ganar un solo partido son el equipo de Guaros, Gaiteros y Panderas Guaros. Con solamente tres juegos perdidos, con solamente tres perdidos, los otros dos con cuatro. Efectivamente, ahora sí vamos a repasar rápidamente lo que será la acción para el día de hoy en nuestro baloncesto nacional. Y tenemos un par de encuentros para la jornada de hoy, miércoles 8 de febrero. Eh, Bucaneros se estará enfrentando a Guaros a partir de las 7 y 30 de la noche. Repiten el Domo José María Vargas de La Guaira en el litoral central. De igual manera, Trotamundo se estará visitando a Gaiteros del Zule, que abre fuegos en el Pedro Elías Belisario Aponte. De la ciudad de Maracaibo. Por cierto, que honor a quien honor merece, tenemos que felicitar la buena labor en torno a lo que fue el, el, el gobierno nacional a remodelar, a refaccionar en gran mayoría de, de, la, de lo que son la infraestructura del Pedro Elías Belisario Ponte para eh, la temporada 2002. Honor a quien honor merece, hay que ser justos y honestos y creo que quedó muy bonito en este momento lo que es el coso de los olivos en Maracaibo. Eh, mismo deporte, diferente latitud y ahora nos vamos al mejor básquetbol del mundo, el básquetbol de la NBA. Tenemos que el equipo de los Celtics derrotó a los Bobcats 94 por 84. Sí, señores, ayer Paul Pierce, de nuevo, el jugador franquicia del elenco de los Boston Celtics, anidó nada más y nada menos que 15 puntos. Pero no solo fue eso, superó en la lista de los mejores anotadores de Boston, oigan bien, a Larry Beard, al eterno Larry Bird uno de los mejores 50 jugadores de la NBA, ayer en esta victoria 94 por 684 del elenco de los Boston Celtics ante los Bobcats de Charlo. Bien importante esto, por demás, hay que destacar que Roger... Rondo agregó 14 asistencias. Para mí, el mejor base armador de la NBA a nivel de, por supuesto, de hacer los pases bien necesarios a sus compañeros, de repartir el juego. Sin duda alguna, Rayon Rondo está por encima del resto. Por el equipo de los Bobcats. El señor Reggie Williams tuvo 21 puntos. Sí, señores, también los Sons de Phoenix superaron 107 por 105 al elenco de nada más y nada menos que los Box de Milwaukee. En este encuentro, Michael Red eh, tomó venganza ante sus ex compañeros de Milwaukee y anotó 14 unidades. El francés Marcin Gortat convirtió 21 puntos y Jared Dudley tuvo nada más y nada menos que 19 por parte del elenco de los Sons de Phoenix, que alcanzan una nueva victoria. Drew Wooden, con 25 puntos por el equipo de Milwaukee tuvo la mejor su mejor juego del año en lo que respecta a puntos conseguidos. Efectivamente y también hablando de calor porque señores si hay un equipo que está caliente en la NBA es el Miami Heat con récord en los últimos tres encuentros de 11 ganados solo han perdido dos partidos en los últimos 13. De verdad que es impresionante el nivel de LeBron James en este momento candidato indiscutible Alberto desde ya a lo que es el jugador a ser jugador más valioso en la actual temporada 2011-2012 del mejor baloncesto del mundo. Ayer superaron 107 por 91 a los caballos de Cleveland. El rey Le... LeBron James se encontraba nada más y nada menos que con sus antiguos compañeros del de equipo de Cleveland. Así que muy importante esto. Por demás, una nueva victoria para el elenco de Miami. El equipo de los Pacers se impuso ante los Jazz. Eh, 104 por 99. Sí, señores. Vamos, antes de hacer lo que es nuestra segunda pausa en idioma de deportes, a demostrarles y, por supuesto, a colocarles a ustedes en pantalla lo que es nuestra frase del día. A continuación la tenemos en pantalla y dice así. Yo hago mi trabajo y lo hago bien. Los que me critican no saben de fútbol. La caramba. Las opciones las tenemos en pantalla. Leonel Messi, Cristiano Ronaldo, Mario Balotelli o Carlos Tevez. ¿Quién lo dijo, Alberto? Yo creo que fue... Un futbolista. Sí, en la próxima parte. Alguna. En la próxima parte se lo decimos. Ya, ya volvemos con más.